estamos a viernes y nos toca consulta en el médico de rehabilitación. Os cuento. Ya estoy en casa, acabo de llegar del otro hospital. En esta ocasión lo que he hecho ha sido ir a rehabilitación. La historia es que en verano estuve trabajando y bueno, pues a la hora de coger mis herramientas de trabajo me daban calambres en las manos, se me quedan dormidas. Las tengo mucha pesadez en ellas y bueno, pues eso, yo pensaba que era el túnel metacarpiano, que tendría algo y bueno, pues ya sabéis, nada, me han mirado el túnel metacarpiano. No tengo un pequeñito túnel, pero es muy pequeñito como para que me dé estos problemas. Bueno, me hicieron una resonancia para ver si podía haber metástasis en huesos y bueno, pues eso está descartado, no tengo metástasis. Lo que tengo o que me han encontrado es una hernia discal en las vértebras de arriba y bueno, no es que sea muy grande, lo que pasa es que está muy mal situada. Está mal situada porque está creciendo, en vez de hacia afuera, está creciendo hacia adentro y me está oprimiendo la médula ósea. Entonces esos calambres, el caerse las cosas de la mano, pues es neurológico. Me hicieron mes y medio estiramientos para ver si el riego era mejor. La verdad es que sí noté mejoría, pero bueno, yo en mi brazo operado sigo sintiendo muchísima pesadez. Estoy tomando medicación para dolores todos los días. Tengo el brazo hinchadito, no está duro, pero ya, pues eso, estamos en principio. Y bueno, la verdad es que la doctora que tengo es un encanto. Y bueno, pues me ha aconsejado ponerme una manga compresora, sobre todo cuando hace calor. Porque, pues eso, normalmente los linfoedemas van a más según va pasando el tiempo y bueno, para estar más cómoda, como tengo dolores también en el pecho y tal, pues me ha aconsejado ponerme una manga compresora. Me ha dado la receta porque aquí en Vizcaya entra, creo que gran parte por la Seguridad Social, igual que las prótesis mamarias sencillas. Y bueno, pues eso, voy a empezar el trámite. Tengo que ir a que me cojan medida. He de decir que como yo tengo inflamación de linfoedema desde aquí, desde el hombro, yo no me puedo comprar la manga corta desde aquí. Me tengo que comprar una que viene desde aquí y me da toda la vuelta al cuerpo, se me sujeta, pero sale desde aquí, desde el hombro, y me comprime todo el brazo hasta la muñeca. Eso, tengo ya la receta, tengo que ir a tomarme medidas. Una vez de que me haya tomado medidas, tendré que adelantar el dinero de lo que salga la manga, y una vez de que tenga la factura con la receta la tendré que llevar a la Seguridad Social para que me devuelvan ese dinero. La he comentado que pues eso, en 15 días, menos de 15 días me ponen el pezón, y bueno, pues que vamos a dejar esto pues eso, un poquito ahí en stand-by, parado, que una vez de que me recupere de la operación y me, pues eso, me tire para adelante, pues que si tengo dolores un poco más fuertes de lo que tengo habitualmente, tengo cualquier problema, lo que sea, pues que la llame por teléfono, que me dan cita enseguida. O sea, que por lo que veo, aunque no voy a ir ni a masajes, ni a rehabilitación, ni a nada, la consulta no se va a cerrar, o sea, se va a quedar abierta, y cuando yo necesite, tenga dolor o lo que sea, pues eso, tengo que llamar y me dan cita directamente sin pasar por el médico de cabecera. Otra cosa que se me olvida comentaros, esta manga me ha dicho que dan receta cada 12 meses. Cada 12 meses se puede cambiar. Y me ha dicho que es necesario cambiar porque de poner, quitar, de lavar, de no sé qué, es mucha goma y que se termina dando bastante de sí, y que bueno, pues una manga dada de sí no sirve para nada. Es llevar ahí algo y no sirve para nada. Ya os enseñaré cuando vaya a medir y todo eso, pues a ver si tienen distintos tipos, distintos colores, distintos. Ya os enseñaré lo que hay en la farmacia donde yo vaya. Y nada, pues ahora he llegado a casa, son las 12, dentro de 45 minutos tengo que ir al dentista. Pues tengo que hacerme varias cosas en la boca, es algo consecuente de la radioterapia, me ha comentado mi dentista, y bueno, me ha estropeado unas cuantas piezas, y bueno, pues vamos a hacer todo lo que se pueda. Una de las piezas me la he tenido que quitar porque no servía para nada, y bueno... nada, deciros que, pues eso, que he aprovechado este ratito para hablar con vosotras y para desayunar. Y hoy lo que he desayunado ha sido unas lonchas de jamón serrano, dos lonchas de jamón serrano con queso emmental. Yo no era amiga de los quesos y me estoy haciendo muy amiga de los quesos. La verdad es que ahora me apetece comerlo. Y nada, un café con leche, con leche no, que tengo que aprender a decir que no es leche, con bebida de almendra. Y nada, a ver lo que me hacen en el dentista, y bueno, a ver si puedo comer o no puedo comer. Creo que me van a hacer hoy una limpieza dental y unas mediciones del sarro que tengo por dentro de las encías. Creo que no me van a dormir la zona, pero no estoy del todo segura. Si puedo, después de que salga del dentista y me hayan hecho todo, os informo. Venga, me paso por aquí para terminaros de informar. Pues nada, eso, que he estado en el dentista, me han hecho una limpieza simple de encías, me han estado haciendo las mediciones para hacer la limpieza del sarro por detrás de las encías, y bueno, o sea, la verdad es que tengo esta zona de aquí bastante dolorida. En la pieza que os he comentado con anterioridad que me habían extraído, pues resulta que me han estado haciendo unas radiografías y una raíz de la muela se ha quedado dentro, y bueno, me han intentado sacar, pero bueno, todavía está un poco profunda, y la verdad es que no ha servido de nada. Lo único que me han hecho ha sido daño, Y bueno, pues me han dicho que esté tranquila, que es algo que suele suceder bastante habitualmente y que nada, que el trozo de muela irá saliendo ello hacia afuera y que en lo que esté pues en tratamiento, si ellos ven que me lo pueden quitar, y es nada, un tirón y sin más. Pero ahora me han estado hurgando y la verdad es que pues eso, que no han hecho nada más que daño. Otra cosa, me he puesto ya a tramitar lo de la manga. Decir que para tramitar esa que me pasen la receta por la Seguridad Social, he necesitado aquí donde yo vivo, en Vizcaya, yo siempre hablo de mi experiencia, he necesitado un informe médico, una receta y un presupuesto. En esos pasos ya están dados, me falta para el presupuesto, he ido, me han hecho presupuesto de la manga, es carísima, pero bueno, y una vez al año es cara, son 210, 220 euros una manga, normal, sin nada del otro mundo. Yo me la voy a hacer grabada con unas palabras en inglés, pero bueno, que entra dentro de lo básico, no es nada. Yo la quería en plan tatuaje, porque a mí, pues bueno, me gustan los tatuajes y me parece como que de menos enferma el llevar un tatuaje, pero bueno, también he pensado que me compro una con tatuaje y me la planto encima, o sea que tampoco tengo ningún problema. Y bueno, pues eso, me han estado tomando medidas del brazo, porque bueno, pues cada manga es individual, es única para cada persona. Y bueno, con esas mediciones han hecho el pedido, me han dado el presupuesto y yo toda esa documentación la he tenido que entregar en mi ambulatorio. Hay gente que lo entrega en el ambulatorio y hay gente que va directamente a la Seguridad Social porque creen que va a ir más rápido. A mí me han dicho que en unos 15 días me contestarán si está concedido pues esa subvención para la manga, y con ese papel yo tendré que ir a la farmacia ortopédica donde he encargado la manga, adelantar el dinero y luego, como en los papeles hay que dejar un número de cuenta, en ese número de cuenta al cabo de pues la prótesis, no sé si tardaron unos 4 meses en devolverme el dinero, pues al cabo de un tiempo pues eso, me devolverán el dinero y ya está. Y bueno, pues eso, sobre este tema es hasta donde he llegado, no hay nada más que contaros, daros las gracias por estar ahí, pues nada, pediros que os suscribáis, que le deis al like si os interesa todo lo que os he dicho para saber que os interesa, y pues eso, repetiros otra vez que muchísimas gracias por estar ahí. Venga, agur.